República Mexicana. Se mantienen las altas temperaturas, aunque un sistema anticiclónico ya continuó su trayectoria, se ha desplazado. Sin embargo, estaremos superando los 34, 35 grados este fin de semana. Todavía no podemos descansar de este calor y si hablamos de la lluvia, sí hay buenas noticias y es que el potencial de precipitaciones se mantiene activo en un 30% para hoy, para mañana sábado, incluso para el domingo, así que todavía tenemos esperanza de que la lluvia llegue a nuestra ciudad y nos ayude a refrescar un poco. Ya estamos a 21 grados esta mañana de viernes, la máxima será de 34 grados, parcialmente soleado, el potencial de lluvia en un 20 a 30% para las próximas horas, chubascos de manera aislada, rachas de viento fuerte, incluso actividad eléctrica para que también tome sus precauciones y con los encharcamientos que esto puede generar. Ya sabemos que aunque llueva poquito aquí en nuestra ciudad, puede haber inundaciones, encharcamientos, caos vial y demás. Para los próximos días, sábado, domingo y lunes, entre 19 y 20 la mínima, 34 a 35 los valores que se estarán registrando. Esperamos lluvia hoy, también mañana, incluso el domingo, así que tome sus recomendaciones importantes, sobre todo si tiene actividades al aire libre, llévese un paraguas y lo utilice para protegerse del sol y ya en la noche también de esta lluvia dispersa que tendremos. En el resto de Jalisco, Aguascalientes, 34 grados, en León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, muy similar también en puntos de Colima, 33, 34 la máxima, y en Ciudad Guzmán bajó la temperatura, ya menos de 30 grados, Ciudad Guzmán 17,29, después de un largo temporal con valores que superaban los 35, incluso acercándose a los 40, ya 29 grados es un ambiente mucho más agradable, más templado y menos caluroso. En Puerto Vallarta, en la zona costera, este viernes, sábado y domingo de 30 a 32 grados, hoy se prevén precipitaciones en el puerto, así que mucha precaución con el mar agitado que puede generar, también para mañana sábado y ya a partir del domingo el potencial de lluvia comienza a disminuir. Hasta aquí llegamos con este reporte, que siga teniendo muy buenos días, bonito inicio de fin de semana y quédese con nosotros que nos vamos del otro lado del estudio con más aquí en Telediario Matutino.